No sé, mijo, no sé. ¿Qué tú quieres, María? Es que no me vas a invitar. ¿A dónde? Sabes, mira lo que tengo. Mira lo que yo tengo. ¿Lo quieres? Sí. Pues cógelo. Buenísima la pelota, ¿eh? Dale, vamos a jugar con ella. Pero hace falta el bate. ¡Oye! ¿Por qué me quitaste mi pelota? Ven, vamos a jugar con esta pelota. Dale. ¡Ey, vengan! Yo voy a hacer los equipos. Pongan los fieles que quieran jugar. Team Marín de dos, pingüe, cúgara, mágara. No, aquí las niñas no juegan. Te poncharé, sé que no sabrás jugar. Eso es lo que tú me demuestras. A 33 soldados. ¡Osmey! ¡Apúrate, Osmey! ¡Dale! ¿Qué está pasando aquí? ¿Todavía no ha llegado? Todavía. ¡Oye, apúrate! Pero ¡apúrate, dale. Dale! ¿Y la bola? ¿Y la bola? ¿Y ese rayo? ¡Mira, me escogí el rayo! ¡Mira! ¡Oh! ¡Está bueno aquí, caballero! ¿Qué está pasando? ¿Y mi pelota? Está rota. Bueno, entonces está mío. Bueno, es mío. Ahí se está colocando derecho la curva. Central Herba es un batazo profundo de Antonio Muñoz en el centro del terreno. Ha hecho bien el lanzamiento, hizo bueno la dejó del pitcher, estaba estando aquí para el tiro. Víctor Mesa espera turno para batear. Batea Guiraldo González con otro medio ofensivo. Es una basura, coge. Sirve. Ahora que jugamos. ¿Quieres seguir jugando? Ahora yo mando. Dale, anda.
Interrumpimos nuestra programación habitual para dar lectura a un comunicado oficial emitido por el Consejo de Estado y de Ministros. Al pueblo de Cuba, con profundo pesar informamos a nuestro pueblo que en la madrugada de hoy dejó de existir físicamente nuestro comandante en jefe, Fidel Castro. Como todo nuestro pueblo conoce, en los últimos meses nuestro máximo líder estuvo luchando valerosamente contra la enfermedad, lo cual no le impidió seguir trabajando hasta último momento en las tareas de la dirección del partido y la defensa de la revolución a la que dedicó toda su vida. Llamamos a toda la población a conservar la calma y mantenerse en sus puestos de trabajo y de defensa, esperando nuevas instrucciones. En estos momentos de luto, nuestro pueblo debe mantenerse unido no solo por el dolor, sino por la conciencia de que somos un país acosado por el imperialismo. No tendremos ninguna tolerancia con los gusanos anexionistas y los traidores que desde dentro del país pretenden aprovechar esta dolorosa circunstancia para desunir a nuestro pueblo. A los señores prepotentes del